Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 18 minutos, es viernes, tenemos un puente festivo, pero tenemos un partido muy importante de fútbol este fin de semana. El domingo juega América de Cali, la Libertadores en su equipo femenino, y yo no sé qué tanta sea la fiesta en Cali, Hugo Mario. ¿Están celebrando o no están celebrando bastante que se pueden llevar la primera Copa Libertadores para el América? Y no del equipo de hombres, sino del equipo de mujeres. A ver, Camila, la verdad, muy pocos creían en las capacidades de las futbolistas del América de Cali. Ellas viajaron a Argentina a enfrentar esta Copa Libertadores sin mucho favoritismo, pero fueron dejando en el camino a importantes rivales. El último, tal vez el más encopetado de todos, el Corinthians de Brasil, que había sido campeón el año pasado de la Libertadores, y un equipo que además le convertía de a 12 goles y más a sus rivales. Las chicas del América enfrentaron a las brasileras, las derrotaron desde cobros desde el punto penal, y ahora pues son las favoritas para quedarse con el título. El rival del domingo es otro equipo brasilero, Ferroviaria se llama, y pues mucho entusiasmo ha despertado este equipo femenino del América, sobre todo entre la hinchada escarlata, Camila. Le voy a poner las narraciones del gol del América para empatando contra el Corinthians, y que fue el gol que les dio el paso precisamente a la final de la Copa Libertadores y que tiene a los hinchas del América de Cali felices porque se pueden estar llevando el título. Sí, va arriba, la peinó muy bien, viene para Guarecuco, ¡está gol! América de Cali, de las escarlatas, una diablura reservada para el final de esta película. Ahí estaba la narración, Sebastián, de este gol. Qué emoción. Sí, muy, muy emocionante, Camila. Fue un gol muy lindo, un gol de Yoemar Guarecuco, que ya no es titular, ella entró faltando 15 minutos. Y antes ya de presentar a nuestros invitados, yo quería resaltar algo muy importante de este proceso deportivo, de este equipo, y es que de todos los participantes, Camila, el América de Cali, por las características de la precaria liga femenina en Colombia, es el equipo que menos partidos puede disputar profesionales respecto a todos los competidores. Entonces, a los competidores de la Copa América. De la Copa Libertadores. De la Copa Libertadores, claro, en América Latina. Usted máximo en la Liga Femenina puede disputar 12 partidos, mientras los equipos de Argentina, de Brasil, de Uruguay disputan 12, 20, 35. Y también decir, Hugo Mario, pues que el América de Cali ha llegado a 4 finales en toda su historia, y vaya usted a saber que la primera que tenga, pues sea del equipo femenino. Ahora, 4 finales, pero 3 del equipo masculino y esta final de las mujeres. ¿Qué tal que las mujeres terminen dándole la primera Copa Libertadores a la América de Cali? Y por eso que usted cuenta, Sebastián, es que hay que felicitar a Marcela Gómez, que es la presidenta de la América de Cali femenino, que está precisamente allá en Argentina y va a estar presente en este partido, en donde ojalá pues nos traigan la Copa. Marcela, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar acompañándonos y felicitaciones. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Según esto que nos cuenta Sebastián, entonces, realmente es toda una proeza lo que lograron ustedes con el América de Cali femenino, llegando a la Libertadores, y estamos casi que en desventaja con el resto de equipos de América Latina. Sí, yo creo que uno de los puntos débiles de nosotros es la competencia. Yo creo que la liga de nosotros tiene un muy buen nivel en cuanto al nivel deportivo. La liga día a día crece mucho más, las jugadoras cada vez juegan mejor, los partidos cada vez son más entretenidos,
Las niñas cada vez están mejor preparadas, pero el tema de cantidad de partidos sí es algo en lo que estamos en desventaja, sobre todo con Brasil, que es la liga más estructurada y que los equipos brasileros definitivamente por eso llevan tantos años ganando tanta Libertadores, y es por ese avance que nos tienen a los demás países. Yo tengo una duda, y es por qué el América, y eso pasa, y no sé si pasa en todos los equipos, Marcela, hay una presidente para el equipo femenino y un presidente para el equipo masculino. ¿Por qué esa diferencia y no es un mismo presidente para todo? Bueno, ideal es que cada persona tenga un poco claro, son demasiadas cosas a la hora de liderar un proyecto. Mauricio Romero, que es el presidente de América, viaja también con el equipo masculino, está pendiente constantemente con los jugadores, habla con el cuerpo técnico. Entonces esa atención y esa permanente comunicación pues no se hace fácil con dos equipos al mismo tiempo. De todas maneras, nosotros como equipo y la estructura administrativa, mercadeo, todo el tema legal, todo el tema de gestión humana, es una sola estructura, pero en el punto más importante, que es el liderar el proyecto y el de estar pendiente de estar con el cuerpo técnico liderando cada uno de los proyectos, la consecución de la nómina y poder desarrollar un proyecto que inicia deportivamente desde un enfoque y un objetivo hasta poder llevarlo que económicamente sea viable. Pues obviamente está en cabeza de dos personas que están al frente de cada proyecto. Sí, Camila, permítame preguntarle a Marcela por la figura del equipo, bueno, una de las figuras, porque realmente son varias, pero además fue clave la portera, la arquera del América en el partido contra Corinthians, Caterine Tapias, que tiene una historia bellísima. Ella pues ha sido una muchacha humilde, que se ha hecho a pulso, es del departamento de Córdoba, estuvo haciendo limpieza en algunas casas donde la contrataban, luego ingresó a la policía, hizo parte del escuadrón antidisturbio de la policía, del SMAT, y se retiró para buscar la gloria en el fútbol, en el deporte, en el América de Cali. ¿Cómo fue la vinculación de Caterine al América, Marcela? ¿Cómo la contactan y cómo aparece ella en el equipo? Bueno, Cate ha venido haciendo muy buenas ligas en Atlético Nacional. Ya habíamos hablado con ella para la primera Libertadores que vinimos, que fue en 2019, pero el tiempo entre la Liga y la Libertadores había sido muy corto, casi que 5 o 6 días de diferencia. Entonces, como no había mucho tiempo de trabajo, decidimos mantener ese grupo base que teníamos y no pudimos incorporarla para ese entonces, pero seguimos hablando. Ella siguió su proceso en Nacional, creo que Liga ha crecido muchísimo. Y de nuevamente pues ella fue uno de los enfoques más claros que tuvimos de aprendizaje de la Libertadores pasada, y era que en ciertos partidos y con ciertos rivales se necesitaba tener una arquera de porte, de muy buena talla, sobre todo con un rival como Corinthians que suma todo el tiempo los laterales y las extremas a tirar centros, a ganar por dentro. Entonces se necesitaba una arquera grande que pudiera salir a cortar esos centros y creo que por eso fue una de las claves también. Además que al llegar a los tiros del punto penal, pues una arquera tan grande, pues obviamente intimida mucho más. La arquera sí. De ellos también medía 1.90, entonces dificulta mucho más al rival al ver a alguien tan grande y tan imponente en el arco. Pues tenemos dos hinchas importantes. Hemos decidido invitar a hinchas del América de Raca Mandaca que han seguido al equipo constantemente, y uno de ellos es Manolo Cardona, actor vallecaucano, que está aquí con nosotros. Manolo, bienvenido. Gracias, Camila, qué gusto saludarte a ti, Ana Cristina, a Gonzalo, Óscar, Hugo Mario y por supuesto a Valeria. No, pero a Valeria no la salude porque usted la tiene ahí en la casa al lado básicamente todos los días, por la mañana, por la noche, al mediodía. La tengo al lado. Exacto. Manolo, sí, la emoción. Saludando especialmente, sí, no, feliz de este equipo que nos está dando tanto orgullo, estas diablas rojas, escarlatas, bellas mujeres que nos tienen muy orgullosos, y esperemos que el domingo pueda ser la vencida.
para todos los hinchas del América. Pero ustedes los hombres, sea sincero y dígame la verdad, ustedes los hombres están tan emocionados y los hinchas de Raca Mandaca del América con esta llegada a la final de la Libertadores del equipo femenino, igual de emocionados a como si hubiera sido el equipo de hombres. Yo en mi, honestamente te digo que sí. Creo que se me fue el audio de Manolo. Se nos fue la señal, pero vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Pero Carlos Enrique Sánchez, el Mono Sánchez, que es artista y humorista, es otro de los hinchas del América de Cali, que además quiero preguntarle, Mono, bienvenido a Mañanas Blue, si usted está igual de emocionado a Manolo, y si se emociona igual con esta llegada de las mujeres a la Copa Libertadores que si hubiera sido el equipo de los hombres. Hola, muy buenas, un abrazo para todas y para todos. Obvio que sí, el día del partido estaba precisamente en un evento en este nuevo mundo de la virtualidad y justo alcanzo a cambiarme e ir a prender el televisor y en ese último instante el gol de Guarecuco, y esto fue una locura. O sea, el proceso que vive el América, como lo decía ahora Marcela Gómez, el proceso que se vive en masculino y femenino es para el hincha del América motivo de orgullo, porque a pesar de no estar en una liga competitiva de manera permanente como lo hacen en otras ligas a nivel Sudamérica, el grupo de mujeres es un grupo homogéneo, compacto, es un grupo que sabe trabajar a diario en sus entrenamientos, en la preparación, en la parte psicológica, y va muy de la mano con la parte masculina, y eso enorgullece a cualquier hincha de nuestro fútbol colombiano. Y ahora quiero saludar al alcalde, que el alcalde de Cali, más allá de ser el alcalde de la ciudad, también es hincha furibundo del América, alcalde Jorge Iván Ospina, bienvenido. Gracias por sumarse a esta transmisión con nosotros, en donde estamos festejando y celebrando que el América llegó a la final de la Libertadores. ¿Cómo está el nivel de emoción para usted? Bueno, buenas tardes, un saludo muy especial para todos. Gracias por esta llamada. En realidad, el entusiasmo es muy grande. Uno está muy contento por lo que estas niñas han logrado, y en mi casa lo que dice mi mamá es que la maldición de Garabato la va a torcer un equipo femenino. El Garabato nos dio una maldición de que jamás el América ganaría una Copa Libertadores, y lo que dicen en mi casa es que esa maldición se va a superar, y se va a superar a golpe de mujer, porque van a lograr tener la primera de las victorias y de las estrellas en el marco de una Copa Libertadores de América. Ah, eso. Pero sí puede ser verdad, esto, alcalde, que la maldición la terminen rompiendo las mujeres. Yo estoy convencido de que eso va a ocurrir. Pero además es la forma como está vinculado el equipo en el pueblo de Cali. La gente lo dice, la gente está con la camiseta, la gente está tirada a seguir cada una de estas jugadoras. Catalina Uzme, la niña Robledo, la niña Wendy, la niña Tapia, están en el popular. Y yo creo que eso es motivo de orgullo de ciudad y motivo de máximo orgullo de todos los que somos americanos. Pero, alcalde, mire, cuando tenemos final, por ejemplo, si tuviéramos final de la Libertadores del equipo masculino del América de Cali, usted estaría activando un plan de seguridad en las calles por la celebración y habría todo un plan de contingencia por lo que pudiera pasar. ¿Esto mismo lo están pensando para el partido del domingo con el equipo de las mujeres o no? No a ese nivel. La verdad no existe todavía, digamos, la posibilidad y el pensar de que vayamos a tener una situación de disciplina social a partir de eso. Pero lo que sí veo es que las niñas de la América han logrado convertirse en referentes de ciudad, de entrega, de disciplina, de trabajo. Cuando uno, por ejemplo, escucha la historia de la niña Gisela Robledo, que fue a llevar a su hermano a entrenar y que cuando hacía falta un jugador la metieron a ella. Y cuando ella hizo como 2 o 3 goles, todo el mundo se dio cuenta que su fin debía ser el fútbol. O cuando uno escucha
las historias de las otras niñas que sus tías y sus primas les daban los guayos para ir a jugar. Es un relato realmente de tenacidad, de disciplina y de esfuerzo, incluso de inclusión al tener jugadoras venezolanas en el equipo. Todo esto es muy especial y todo esto tendrá que ser visto con responsabilidad y mesura. Pero alcalde, déjeme saludar a Manolo Cardona nuevamente, que lo que pasa es que tenemos un problema con WhatsApp. ¿Se cayó el WhatsApp, Sebastián? A mí no me funciona. A mí tampoco me funciona. Sí, se cayó el WhatsApp. Sí. Puede haber un error en este momento. Gonzalo, ¿tiene usted información de algún error de la caída de WhatsApp a nivel mundial? Le puedo informar que el Instagram también está caído. Entonces, seguramente lo que puede haber es que la plataforma Facebook o la compañía Facebook está registrando algún tipo de error dentro de sus plataformas. Ah, sí, señor, porque Instagram Facebook también se cayó. O sea, está caído Instagram, Facebook y WhatsApp. Y por esa razón estábamos sin poder comunicarnos con Manolo. Pero Manolo, frente a lo que decía el alcalde, que no creen ni están contemplando que pueda haber algún tipo de indisciplina este fin de semana por cuenta de la celebración, si en caso de que lleguen a ganar las mujeres del América, quiere decir que todavía, pues a los hinchas del América no les emociona tanto que las mujeres lleguen a la final. Y uno no entiende por qué, si al final es un mismo equipo, una misma camiseta, una misma compañía, porque al final eso es una empresa. Entonces, ¿por qué emocionan más los hombres que las mujeres? No, yo lo que creo es que la liga femenina, lastimosamente, estuvo hasta recientemente fue creada, digamos que no tiene la historia ni la hinchada que ha tenido el fútbol, digamos, de hombres durante tantos años que viene la liga masculina. Yo creo que a raíz de este tipo de eventos, como que estas mujeres maravillosas lleguen a la final, creo que va a empezar a darle visibilidad al fútbol femenil, al fútbol de la ciudad, específicamente de la América de Cali, donde todos nosotros los hinchas, no solamente del equipo varonil, sino ahora del femenino, por supuesto, porque todos somos América y obviamente estas mujeres superpoderosas nos representan a todos como hinchada, pues obviamente que va a volver más visible ese tipo de eventos, de momentos, y si llegasen a quedar campeonas, que es lo que todos deseamos, pues obviamente que va a ser un hito en la ciudad, va a ser un hito en el fútbol suramericano, y pues vamos a celebrar todos. Obviamente la idea es que celebremos con disciplina, sin ningún tipo de temas en las calles, y si la gente va a querer celebrar en las calles, pues obviamente con toda la disciplina, el amor, cero violencia, toda la tolerancia y obviamente sana distancia, porque estamos en plena pandemia. Claro, estamos en plena pandemia. Aquí, Sebastián, tengo a Andrés Cárdenas furioso que por qué no estamos entrevistando a las protagonistas del juego. ¿Por qué no le explicamos a Andrés por qué no se puede entrevistar a las protagonistas del juego que tienen su partido el domingo? Bueno, Andrés, hicimos lo posible. Ahí lo máximo que logramos fue invitar a la presidenta dos minutos. Usted entenderá que 48 horas antes de una Copa Libertadores las jugadoras están concentradas, los celulares apagados, incluso pues hemos sabido, por ejemplo, en clubes de Europa que les apagan la televisión, hay un régimen especial porque están concentradas. Nos hubiera encantado tener acá a Catalina Usme o a Daniel Arias. Camila, yo le quería dar un dato y a la mesa y a los oyentes para que vean, porque sí hay que decir que el América no es favorito para la final, porque no es favorito, muy difícil. No, pero nosotros en esta emoción, invitando a todos los hinchas, y usted pues nos dice que no van a ganar. Pero es que una cosa es que uno quiere y otra cosa es pues contextualizar futbolísticamente qué va a ser el partido el domingo. Ha habido 11 ediciones de la Copa Libertadores Femenina, Camila, y 8 las ha ganado Brasil. Uno Chile, Colo-Colo, otro Colombia, el Atlético Huila, y otro me parece que lo ganó un equipo paraguayo. Entonces, y este equipo Ferroviaria ya ganó la Libertadores en el 2015 y es el subcampeón. Entonces, pues el contexto es difícil, pero ojalá pues... Pero no nos dañe la fiesta. No, pero le está, no nos dañe la fiesta porque América es Colombia en la Libertadores. Pero la cosa hay que contextualizarlo. Sí. Sí. No, está bien el contexto, claro. Pero también acuérdate que en la fase de grupos, Corinthians ya le había ganado 3-0 al América. Y en la semifinal empataron 1-1 con este golazo de Guarecuco en el minuto 90. Y son dos partidos distintos. Y yo creo que la final son 90 minutos. O sea, usted no ve favoritos, Manolo. Deje de ser agua fiesta, Sebastián. No, pero sí. Manolo, por favor.
Y pase lo que pase, la vamos a apoyar y vamos a estar ahí con estas mujeres que van a darlo todo en la cancha y que estoy seguro que no se van a rendir, como no lo hicieron en el partido de la semifinal, que hasta el minuto 90 nos estuvieron ahí agarrados del techo. Es uno del otro. A ver, no hay un partido similar al otro. ¿Quién me habla ahí, el mono? El Pollo Ospina. No hay un partido similar al otro, hay un espectáculo uno similar al otro. En ninguna parte está escrito el favoritismo. El América de Cali en la parte masculina tampoco tenía favoritismos el año pasado y logramos un bicampeonato. Todos los partidos hay que jugarlos como dicen los técnicos y como dicen los jugadores. La hinchada es obviamente la que más participa porque todo hay que decirlo, jugadores, técnicos y directivos van y vienen, solo la hinchada queda. Y hay una fuerza muy positiva en materia de hinchada y más tratándose con el equipo femenino que ha venido de menos a más y hoy por hoy es más. Jugó contra Corinthians, como dice Manolo, perdió, pero luego demostró hasta dónde estaba concentrado un equipo para poder llegar a una final. Y si en este momento precisamente las jugadoras están concentradas es por eso, porque es una responsabilidad grande y están pendientes de entregarle a un país entero una Copa Libertadores en el fútbol femenino, como ya lo hizo el Atlético Huila, y tampoco era favorito. Ahí el alcalde Jorge Iván Ospina nos iba a decir algo. Sí, alcalde, digámosle a Sebastián que no sea bulto de sal ni nos venga acá a amargar la fiesta, que estamos todos pendientes del partido del domingo. Es que ese tipo de favoritismos se juegan y se superan. No habíamos perdido con Corinthians únicamente en la primera fase de la Copa. Habíamos perdido 4 partidos previos con Corinthians. Y cuando nosotros estamos viendo el partido, una persona me dijo, no, siempre existe una primera vez. Y esa primera vez se vio en este partido y se vio casi de forma agónica al terminarlo y después maravillosamente en los penaltis. Entonces, siempre, y nosotros los hinchas sabemos que siempre existe la oportunidad de vencer al más poderoso, la más poderosa, la mayor tradición. Aquí hay un América que nos tiene enamorados a todos y ese América lo va a entregar todo. Catalina Usme la vimos en entrevista posteriormente y era sensatez total, era madurez y liderazgo y era integración de diversas generaciones en este equipo. Porque estamos hablando de un equipo que tiene niñas desde 16 años hasta jugadoras de 30 años. Y en ese sentido hay una generación integrada para poder lograr la victoria. Alcalde Ospina, pero mire, le quiero preguntar a usted como alcalde de Cali, porque uno obviamente que ve la situación del fútbol femenino en Colombia y está muy mal, porque la federación no ayuda muy poco, la Dimayor ayuda muy poco, la empresa privada ayuda muy poco. Pero usted como alcalde de Cali, ¿qué está haciendo por el fútbol femenino en Cali? ¿Cómo están las cosas allá? O sea, allá, usted pidiendo escuelas, plata, allá. Oscar, usted diciendo el alcalde, sí, muy felices todos, pero ¿y la chequera no. ¿Cómo? Sí, a ver, ¿cómo está ayudando usted para que el fútbol femenino de verdad en Cali esté por lo alto? Cuéntenos. No, yo tengo que asumir la autocrítica que no hemos hecho lo suficiente como Estado local, ni lo han hecho como suficiente los grandes anunciantes ni las grandes empresas. A veces, a pesar de que nosotros patrocinamos al equipo el año pasado en las finales, no lo hicimos con las mujeres y es un proceso de autocrítica a superar. Ahora tenemos que al identificar la oportunidad, pues hay que resolver. Usualmente los grandes procesos son procesos que nacen desde la base, aún por encima de los liderazgos, de los dirigentes. Este es un proceso que ha emergido por encima de los liderazgos, le ha dado una bofetada a todo el mundo en el fútbol, incluso a también las propias coberturas que el fútbol femenino tiene. A mí me parecía rarísimo que después de semejante victoria no fuera el principal titular de todas las agendas informativas, con contadas excepciones, el gol que de la venezolana en el minuto 93 o la forma como Tapia tapa los penaltis. Entonces yo lo recojo y lo asumiremos en el sentido de que efectivamente tenemos que estimular más el fútbol femenino en las diferentes áreas de la sociedad caleña.
pero a mí sabe, Ana Cristina y Valeria, no saben la emoción que me da escuchar al alcalde Jorge Iván Ospina, a Manolo, al Mono Sánchez, los tres hablando de la técnica, del fútbol, de no sé qué, que se iba, o sea, escucharlos hablar del equipo femenino como si estuvieran hablando del América masculino, o sea, como una tertulia de fútbol, pero de las mujeres que son las que están en la Libertadores en la final. Sí, claro, Camila, pero aquí lo importante es que también empiecen a hablar, empiece a darse la misma conversación en términos de cómo se apoya el equipo, en cómo se va a hacer para que la hinchada sea más fuerte, porque pues si bien es cierto, Manolo nos decía hace un momento, es que es un equipo que tiene una historia muy chiquita, y eso se lo quiero preguntar, ¿cómo vamos a hacer para que esa hinchada de los equipos, no solamente de Cali, de los equipos de mujeres, empiecen a tomar más fuerza? Pues está una parte que es lo que dice el alcalde, pues que hay que meterse la mano al bolsillo, pero también los hinchas de los equipos masculinos, que pueden hacer para darle esa fuerza a los equipos femeninos. Mira, yo les quiero contar una cosa. A mí me buscó Barón Rojo Sur. Barón Rojo Sur me buscó ¿Aló, me escuchas? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Acá es que el mono le iba a decir que sí, que él sabía que el Barón Rojo Sur lo pues quería apoyar a la América, pero lo escuchamos. Nos ubicó a varios, hay una sorpresa muy bonita y esa es una sorpresa. Perdón que les haya interrumpido. No, mono, ni más faltaba. Alcalde. Barón Rojo Sur quedó enamorado, quedó tramado por la celebración de las muchachas en Camerino con la canción que Barón Rojo canta cada vez en el Pascual, y por tanto están movilizados. Yo creo que esto efectivamente es lo que va a convocar al público al fútbol femenil. Y creo que de la barra, que es, digamos, los motivadores, los validadores, la disciplina cotidiana en seguir el fútbol, se va a presentar acá en esto. Y por cierto, también otra oportunidad de mejoramiento. Yo tendré que citar un consejo de seguridad esta tarde, porque ya ahora con todo esto es probable que el domingo tengamos otro evento mayúsculo en tiempos de pandemia, y por tanto hay que saberlo administrar. Claro. En este momento, Camila, en este momento, perdón, les interrumpo, pero en este momento las zonas de entrenamiento del América en Cascajal y en La Candela, que es donde entrena el equipo femenino y donde se forjan las futuras y los futuros jugadores del América de Cali, en este momento, a partir de hoy y hasta prácticamente el domingo, hay una fiesta en un aspecto muy, muy bonito, y es que se les está dando participación a las barras para que homenajeen tanto al grupo femenino como al grupo masculino, más en el grupo femenino hoy por hoy. Y fuimos contactados varias personas que siempre hemos estado del lado del América en materia de apoyo, para precisamente hacer lo que aquí en la hinchada se conoce como la fiesta. A algunos a veces les molesta la fiesta en materia de pirotecnia, pero en este caso no va a ser de pirotecnia, va a ser una fiesta de imágenes, va a ser una fiesta de mucho color. O sea, mono, ustedes sí están planeando, los hinchas del América allá en Cali sí están planeando celebración, es decir, la hinchada, las barras, están ahí diciendo, oiga, acá podemos nosotros destruir la maldición del garabato en esta oportunidad con el equipo femenino, y estamos planeando celebración en caso de que ganemos. Sí, apoyando, fíjate un dato curioso, Camila. Femenino desde la sede de La Candela, y es desde este momento, y puedo decirles desde ya, hay un grupo de la gente de las barras de la América organizando una fiesta ahí. La idea no es salir a las calles, ni generar un caos en las calles, ni ir a provocar situaciones en estos momentos de pandemia, sino que cuando lleguen las jugadoras y el equipo femenino, encuentren una fiesta así como se hizo en el equipo masculino con la sede de Gabriel Ochoa. Un asunto íntimo, un asunto donde la gente se pueda reunir y donde ellas se sientan valoradas y homenajeadas por la hinchada. Manuel, usted iba a decir algo precisamente sobre la celebración, sí, y cómo se están preparando. No, pero un dato curioso de antes de la primera pregunta que hablamos. El América de Cali se volvió profesional en 1948, cuando nació la maldición del garabato, que de ahí fue que realmente nació. Y no fue sino hasta el 79, o sea, 31 años después, que pudimos ser campeones por primera vez con Gabriel Ochoa Uribe. Y en realidad el equipo
se vuelve el América y digamos esta gran leyenda del América en los 80s, con ese equipazo que tuvimos, que ganamos durante 5 años del 82 al 86, todos estos campeonatos seguidos. Entonces lo que te quería decir es que yo creo que si estas héroes, estas mujeres guerreras llegan a ganar este domingo, creo que puede ser el inicio de algo muy poderoso para el equipo femenino, no solamente del América, sino del fútbol colombiano. Claro, por eso. Nunca pierdan la fe, Camila. Se lo dice un venezolano con la vino tinto, ¿no? Nunca pierdan la fe, porque lo escucho muy optimistas, ¿no? Entonces, sí, no, pero sí es la fe. Claro, eso. Sí. Igual si no llegan a ganar, las vamos a seguir queriendo y las vamos a seguir apoyando y van a ser unas guerreras, y pero obviamente que deseamos que ganen y que se traigan el título para Colombia. Por eso, Manuel, nunca pierda la fe. Lo más importante de no perder la fe ahora es que así como el Atlético Huila hizo visible al fútbol femenino y que ahora el América está haciendo nuevamente visible al fútbol femenino en la Libertadores, pues que esto llegue a oídos y a escritorio de la Federación Colombiana de Fútbol y que empiecen a mirar un poquitico más a este lado, porque no solamente hay madres, hijas, hermanas, niñas jugando, sino que está jugando una ciudad, está jugando un departamento, está jugando un país entero con el corazón. Y la Federación de Fútbol es un ente más que maneja los hilos del fútbol colombiano, y es hora de que todos los deportes en este país a nivel femenino tengan un poquitico más de atención. Un poquitico no, muchísima más atención, porque en este momento la cara bonita de Colombia, que siempre han sido las mujeres, la cara bonita de Colombia la está dando el deporte. Así que es hora de mirar un poquitico más allá. Marcela, antes de su pregunta, Camila, le informo que sí, hay una caída global de WhatsApp, Instagram y Facebook. Todavía no se sabe el por qué, pero hay una caída global de estas tres redes sociales. Marcela, yo quisiera preguntarle si la América gana, se corona campeón de la Copa Libertadores Femenina, ¿cuánto le pagan al equipo? ¿Conmebol? Sí, Conmebol, exactamente. Conmebol tiene los premios, son $85,000 al campeón, $50,000 al subcampeón y $30,000 al tercero. Dólares. Y la pregunta es, Marcela, ¿cuánto le pagan al ganador de la Copa Libertadores Masculina? Pues nada más por clasificar a la final son $3,000,000, entonces imagínense ustedes cuánto es la diferencia que existe todavía. Pero venga, Marcela, yo quiero volver al punto que realmente es el que nos debe preocupar, porque pues está bien el entusiasmo que han despertado las muchachas de la América, todo esto que se está tejiendo en torno a las escarlatas, pero que no sea flor de un solo día. O sea, yo sí quiero saber si el Mono Sánchez, el Manolo y el alcalde que duermen con la camiseta roja están dispuestos a ir al estadio a seguir a estas muchachas cuando jueguen en la liga. ¿Cuánto es el promedio de asistencia a un partido de la América Femenino, Marcela? Nosotros en 2019, que quedamos campeones, fuimos el único equipo que durante toda la liga tuvo boletería abierta pagando, y cada partido teníamos, empezamos con 1,000 y cada vez tuvimos asistencia al partido y llegamos a tener una asistencia total más o menos de 30,000 personas durante toda la temporada. Obviamente la final fue donde más tuvimos, pero yo creo que este equipo se va a ir ganando la hinchada poco a poco. Yo estaba escuchando todo lo que decían y estoy completamente de acuerdo. Nos gusta no ser favoritos porque yo creo que a veces cuando uno es favorito se relaja, y nosotros tenemos un objetivo claro. Cuando jugamos contra Corinthians tampoco éramos favoritas y sabíamos que el rival es supremamente duro. Ferroviaria también es un rival supremamente duro, porque todos los equipos brasileños están mucho más adelante de nosotros en cuanto al torneo, pero creo que los partidos hay que jugarlos. Creo que este equipo es un equipo con hambre, con ganas de exigir con resultados. Eso fue lo que hablamos con las niñas, hablamos que la mejor manera de mostrarle al país, a los dirigentes, a los equipos y a todo el mundo del fútbol que Colombia merecía algo mejor era demostrando que con poco se logra mucho. Imagínense lo que lograríamos teniendo mucho más apoyo. Hay apoyo, pero se necesita más.
el ministro ha apoyado la liga, Federación en su momento ha dado plata, pero la liga ya lleva 4 años y ha crecido en nivel, pero no en duración, y yo creo que es importante que se plantee ya un proyecto claro para que las marcas se animen y tengan certeza de la liga, porque lo que pasa muchas veces es que arranca el año y todavía no se sabe cuándo va a ser la liga, cuánto va a durar, cuántos equipos van a participar. Y es muy corta, y eso yo creo que ¿no? a cualquier marca. Y es muy corta la liga. Total, empezó en el 2017 con 3 meses y medio, en el 2018 2 meses y medio, ahorita en pandemia pasó a 2 meses y el último comunicado de mayor era que era 1 mes y medio, entonces creo que en nivel y en calidad vamos mejorando, pero en duración estamos echando para atrás y eso hay que tenerlo en cuenta y es un llamado de atención porque el proyecto debe ser claro y el fútbol femenino va creciendo, pero la liga no está creciendo al nivel del desarrollo que están dando las jugadoras. Precisamente por eso que usted pregunta, Hugo Mario, sobre el apoyo, que no sea flor de un día, sino que de verdad sea un apoyo de la hinchada del América de Cali también al equipo femenino, es que mire, Oscar, Hugo Higuera es colega nuestro de Barranquilla, ¿no? Hugo Higuera es colega nuestro, sí. Periodista deportivo, hincha del Junior de Caracol Radio. Es que nos reporta sintonía don Hugo y se pone furioso diciendo que por qué nosotros, que felicitaciones por haber invitado a 3 hombres hinchas del América para hablar de la selección femenina de mujeres del América, que si no había mujeres hinchas para hablar. Pues hemos invitado a los hombres precisamente porque necesitamos apoyo de los hinchas del fútbol para la liga femenina, porque es que los que llenan los estadios, los que van, los que más ven fútbol son los hombres, don Hugo. Y yo Camila, creo que, y por eso necesitamos, ¿quién me habla ahí? ¿Mono? ¿El mono o Valeria? El mono. Los necesitamos. A nosotros, cuando digo nosotros, hablo de mi generación, a mis 55 años, a mí mi padre me culturizó llevándome al estadio. Me enseñó la cultura de ir al estadio, de acompañar al equipo, de sufrir por el equipo, de no matar ni morir por una camiseta, pero sí ser hincha de la cuna al cajón. Y en este momento el mundo avanza es en materia de mercadeo, televisión, y cambiemos camisetas, y entonces movamos el fútbol por televisión. Y ese facilismo de verlo desde casa no es lo mismo que ir a acompañar a un equipo al estadio. Con todo el respeto de don Hugo Higuera, yo debo decirle que si en este momento todos los equipos femeninos, toda la liga femenina empieza una campaña de mercadeo, de apoyar a los equipos desde el estadio, desde sus sedes, de involucrar a las barras sanamente en el acompañamiento a los equipos femeninos, se va a generar una cultura del fútbol femenino. Y además de eso, las niñas que quieran jugar fútbol, como en su momento nosotros siendo niños lo quisimos ser, hoy por hoy hay que preguntarle a las niñas cuál es su ídolo femenino a seguir, porque nosotros oímos a los niños hoy, ay no, Messi, Cristiano, y las niñas. Claro, bueno, pero yo creo que la voluntad y las ganas por parte de las mujeres y de los clubes, pues está. El problema es que, pues, si un organismo, por ejemplo, como la Federación no las apoya, es muy difícil. Recientemente se conocieron los balances financieros de la Federación. La Federación ha dicho todo el tiempo que no tiene plata para apoyar la Liga Femenina y se conoció que básicamente la Federación sacó la plata para pagar la multa por corrupción de fondos destinados para la Liga, para construir sedes deportivas, que además pues se le pagó $2 millones para sacar a Carlos Queiroz y siguen diciendo que no hay plata para la Liga Femenina. Entonces, uno se pregunta, por más voluntad que haya por parte de las mujeres, la fanaticada mujer que cada vez es más, pues si no hay plata y si una entidad tan importante para el fútbol pues no se compromete con la Liga Femenina, entonces ¿cuál va a ser la suerte de esta? Yo quisiera decir algo acá, no sé si me escuchan. Claro, pero que sí, lo escuchamos, alcalde. Yo quisiera mandarle un aplauso y un reconocimiento a la familia de estas niñas, de estas chicas, de Caterine, de Daniela, de Fabiana, de Diana, de la niña Tapia, de Manuela González, de Gabriela Rodríguez, de Catalina Usme, entre otras muchas, porque esta alegría ha sido posible gracias a ellas, a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos, a sus tías, que estimularon el fútbol y que estimularon que estas niñas sean tan exitosas siendo referentes de nuestro fútbol.
segundo titular que quiero decir, creo que yo estoy de acuerdo con el Mono. Nosotros, soy contemporáneo con él, también de 55 años. Nos forjamos yendo al Pascual, nos forjamos porque nos llevaron al Pascual nuestros padres y que nos posibilitaron ver fútbol sin violencia. Y donde nos encontrábamos hombres, mujeres de diversos equipos, sin que esto significara una contradicción violenta. Eso lo debemos de retomar y debemos de estimular. Y lo tercero que quiero decir es que ellas deben ser y serán las referentes de esta sociedad. Rápidamente se convertirán tan famosas y tan importantes como puede ser tener la camiseta de cualquiera de los héroes de la América de Cali, porque marcan una historia. Yo sé que pienso como hincha, pero tengo fe que la maldición de Garabato con respecto a la Copa Libertadores de América se va a superar a través de un ejercicio femenino. Y eso va a abrir a que nosotros podamos tener un anhelo que hemos buscado muchos años y que hemos sufrido y llorado por no tener. Y debiera decir que, Camila, gracias por dar una oportunidad para visibilizar nuestro equipo femenino. Y a todas las señoras y señores que nos están escuchando en la radio, tal vez sí debieran estar ellas como protagonistas, pero hay una improcedencia técnica, por lo cual no está. Yo sí he ido a ver al fútbol femenino, he estado en el estadio, he acompañado al equipo, y debo decir que han habido partidos donde han tenido 7.000, 8.000 hinchas viendo a las niñas jugar del América en el Pascual. Pues, alcalde, hinchas del América, estamos todos felices y muy expectantes del partido este fin de semana. Sebastián, el domingo, ¿a qué horas y cómo la gente lo va a poder ver? Porque no podemos estar diciendo todo esto. ¿Y en dónde vamos a ver el partido y a qué horas? Camila, el partido será pues contra Ferroviario, de equipo brasilero, que ya lo dijimos, a las 5:45 hora colombiana en el estadio José Amalfitani, que es el estadio oficial del Club Vélez Sarsfield. ¿Y en dónde lo vemos por televisión? Porque no vamos a poder ir al estadio en Argentina. El partido lo pueden pasar en Fox Sports y Win Sports. Fox Sports y Win Sports, ahí vamos a estar viendo el partido de la Copa Libertadores de la América. Manolo, gracias por estar con nosotros y aquí bienvenido a esta mesa de trabajo siempre, ¿no? Ahí que está al lado de Valeria. Usted coge el micrófono que se le ve muy bien. DirecTV me dicen. A DirecTV. Sí, un pequeño error. En DirecTV se puede ver el partido. Manolo, gracias. A ti, Camila, y a todos en la mesa, al alcalde, a Jorge Iván, a todos, un fuerte abrazo, y a Marcela le deseamos la mejor de las suertes allá en Argentina y que este domingo ojalá estemos celebrando todos por nuestro América de Cali femenino campeón. Claro que sí, alcalde Jorge Iván Ospina, mucha suerte también este fin de semana en Cali y que ojalá ganemos, ojalá ganen, porque yo soy de Millonarios, pero América de Cali es ahorita Colombia en la Libertadores. Muchas gracias a ti por esta llamada, a Tulio y a su hija que son entusiastas del fútbol femenino y a toda la hinchada americana con responsabilidad a vernos este partido el domingo. Claro que sí, Mono Sánchez, gracias a usted y mucha suerte en la celebración esa con el Barón Rojo este fin de semana, ojalá la puedan materializar. Muchas gracias a ustedes y quiero que recuerden que cuando nació la maldición del Garabato, Garabato no pensaba en el fútbol femenino, o sea que este fin de semana no hay tal maldición, nos vamos a traer la Copa Libertadores. Y un abrazo para Tulio, para Marcela, para todos los hinchas de la América y en especial a todas esas hermosas mujeres jugadoras de la América que van a entregar todo en la cancha este domingo por un país entero. Chao, chao. Así es, Marcela, y usted, nuestra presidenta del equipo, mucha suerte allá en Argentina este fin de semana y ojalá se vengan con la Copa. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación, a esos hinchas que ya los he visto en el estadio, al Mono lo he visto en el estadio, el alcalde también, y yo creo que es muy importante el vincular a toda la hinchada, no solamente mujeres, niños, sino que vayan todos, y el equipo femenino lo sigue todo el mundo. Muchas gracias por el apoyo y ellas quieren este logro, este es el objetivo que se planteó desde que empezamos a prepararnos y ojalá le podamos llevar este título a Colombia y acabar con esa sequía de Libertadores que tiene América y que por qué no pueda ser el femenino el primero en hacerlo. Así es, un abrazo muy grande, esperamos nosotros que así sea, que se traigan esa copa el domingo para Colombia. Este fin de semana estamos pendientes de la América de Cali, que es Colombia en la Libertadores. Vamos a hacer nosotros una pausa, gracias por habernos estado acompañando aquí en Caracol Ahora y también aquí en Blue Radio. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, que tiene a un hincha furibundo de la América a la cabeza. Esto después de la pausa.
Con Lini Reyes.